Segundo candidato está Tartaleta y de tercero se está jugando a Breaking Change. Preparados para la salida y están en competencia los participantes Strong Legend. Tomando el control del evento, para el segundo lugar está corriendo Paddy Honor. Para el tercero, Triple Clown, Breaking Chain corre cuarto. La quinta posición para Mr. Senra. El último lugar lo tiene Tartaleta. El avance adentro de Paddy Honor en mitad de la primera curva. Ahora está pasando a dominar, quedando Strong Legend en el segundo lugar. A ocho cuerpos para el tercero, Breaking Chains a medio cuerpo afuera. Triple Clown corre en el cuarto lugar a nueve. Cuerpos Tartaleta corre en el quinto puesto y a 12 cuerpos en el último lugar está Mr. Senra. Mitad de la recta le gana Padio honor domina por tres cuartos de cuerpos. Strong Legend afuera para el segundo lugar a unos 13 cuerpos. Breaking Chains va el tercero a dos. En el cuarto lugar está corriendo Triple Clown. Están entrando a la última curva. Sigue fuerte la batalla por la primera posición y Strong Legend pasa ahora a dominar quedando Padio Nor el el segundo lo puesto a unos 30 cuerpos para el tercero se está colocando ahora. Tertaleta Strong Legend cuando pasan el poste de los 500 metros finales, dominando por tres cuerpos. Padio Honor para el segundo lugar a 10 tartaleta para el tercero. ya están entrando a la recta legal a la recta final. Y Strong Legend sigue dominando. Cinco cuerpos su ventaja. Para el segundo lugar está para Honor. Tartaleta sigue adelantando ahora que coloca en el segundo puesto. Cuando faltan 125 metros para la meta, Strong Legend domina dos cuerpos su ventaja. Tartaleta sigue atacando por fuera. Fuerte el ataque afuera de Tartaleta. Pasa a dominar Tartaleta por cuerpo y medio. Strong Legend llega a segundo. Paddy Honor tercero. Para el cuarto lugar, ahí van caminando. Triple Crown, triple ejemplar Breaking Change. Y también Mr. Senra ahí en la foto. Mr. Senra en foto para el cuarto puesto. Con los ejemplares Triple Clown y que en el último puesto, el ejemplar Breaking uh, Change. Con tremendo fondeo en la parte final de la carrera, se lleva Tartaleta el triunfo en la primera de la tarde. Representando al establo de los que entrena José Santico y con la monta de Luigi Ortiz. Este ejemplar marca tiempo de 1.48 cerrado. Esto inicia el pool de 5, preparados para la salida. ¡Listo! ¡Sí! ¡Están en competencia los participantes! La lucha es fuerte en los primeros metros. Adelanta adentro Pistol P. Afuera lo hace Dramatic Queen en fuerte lucha por la primera posición. Joy Sassy, Chana, Unos seis cuerpos corren el tercero. El cuarto puesto lo tiene Little James. Sigue la lucha por la primera posición. Parejos Pistol P adentro. Ahora domina por cabeza Dramatic Queen Que afuera corre en el segundo lugar a seis cuerpos. Post. corren el tercero en Joey joy, sassy chana, el cuarto lugar lo tiene el ejemplar little james, el último puesto lo tiene Pemberton en mitad de la curva. Pistol P dominando por cuerpo y medio. Dramatic Gang Queen para el segundo lugar. Joy Chana adelanta por fuera. Cuando se acercan al poste de los 400 metros finales. Pistol P domina por dos cuerpos y medio. Joy Chana para el segundo lugar. Dramatic Gang Queen adentro y afuera. El plan Little Jane están en lucha por el tercero. Pistol P en los últimos 250 metros de carrera, domina por dos cuerpos y medio, adelanta por, dentro, por fuera en plan Little James Pistol Pet domina medio cuerpo, Little James es fuerte afuera Little James ganó por cuerpo y medio, para la segunda posición la llegada cerrada con Bemberton que avanzaba mucho con el plan Pistol Peck rematando en la recta final se lleva el triunfo Little James en número uno del Patricia Stable que entrena Julio M. López y la monta de José Báez. Marca tiempo de 1.22 quintos para la distancia de 1.300 metros. Se mueve un poco ahí, Big weapon. En mejor posición y están en competencia los participantes sombra brevemente a la delantera adelantan juntos big weapon y afuera flor maría b la lucha por la primera posición ahí en plan big weapon ahora está dominando a medio cuerpo al frente sobre flor maría b que afuera corre ahora en el segundo lugar sombra queda en el tercero están entrando a la curva de big weapon con cuerpo y medio al frente flor maría B para el segundo lugar, a dos cuerpos y medio Sombra, corre en el tercer lugar, pasan el poste de los 500 metros finales y Big Weapon sigue en la delantera, intenta por fuera Flor María B, desde el segundo lugar para el tercero, está corriendo Sombra, cuando están entrando a la recta final, sigue dominando Big Weapon, domina por tres cuartos de cuerpo, fuerte el ataque por fuera de Flor María B, cuando va en mañoseos el emplar, Big Weapon que de nuevo amplía ventaja, mientras Sombra adelanta desde el tercero, Big Weapon en los últimos 75 metros domina medio cuerpo al frente. Sombra ataca por fuera. Big Weapon domina. Están llegando a la meta. Fotografía. Por el primer lugar. Tremendo el trabajo del aprendiz Junior Peña. En la foto con Sombra afuera y adentro. Big Weapon quedó tercero. Flor María B. Tal como previmos, Carrerón la tercera. Llegada cerrada entre el número 2, Big Weapon, y el número 1, Sombra, a la meta. Si es Sombra, número 1, la monta de Junior Peña, Establo Don Marríquez y Cristian Sánchez, ejemplar criado en Aras Mata Naranjo. Si es el 2, Big Weapon, se iría de punta a punta. Y victoria para el Ramos Racing Stable, Frank Ramos y Jonathan Y Ahí está el 2. Preparados, sí, están en competencia. Uh, los participantes afuera adelanta Mystical paz pasa al frente para la segunda posición adentro está superlativo corre tercero fantasizing Speedy AP está corriendo quinto el sexto lugar lo tiene Grand King of Kings el último para Sliding Lady en mitad de la primera curva Mystical paz al frente por cuatro cuerpos Superlativo para el segundo lugar a dos cuerpos y medio Fantasizing para el tercero para el cuarto Lugar a dos está corriendo. Grand Kino a un cuerpo por fuera está quedando en la quinta posición. Speedy AP y a cinco cuerpos en el último lugar. Continúa Sliding Lady a mitad de la recta. Le gana Mystical Empath con venta de siete cuerpos superlativo. Corre en el segundo lugar a tres. Grand Kino se coloca en el tercero. El cuarto para Fantasizing para la quinta posición está adelantando. Sliding Lady están entrando a la última curva. Va y Mystical Empath domina por 11 cuerpos. Superlativo para el segundo lugar. Para el tercero está Grand Kinoskin. El cuarto lugar para Sliding Lady. La quinta posición ahora para Fantasizing. Y el último puesto para Speedy AP. Se acercan a la recta final. Sigue Mystical Empath con 20 ahora de 6 cuerpos. Grand Kinoskin adelanta ahora por fuera desde el segundo lugar. Superlativo corre en el tercero. Sliding el Lady corre cuarto. Mystical Empath en los últimos 125 metros sigue dominando tres cuerpos su ventaja gran King Kings adelanta por fuera junto a Superlativo que lo hace por dentro, Mystical Empath domina por un cuerpo, ataca el ejemplar gran King Kings, están llegando a la meta fotografía por la primera posición adentro el ejemplar Mystical Empath y afuera gran King of Kings tremendo a Monta, trabajo fuerte del aprendiz el Luigi Ortiz. 1.45 y 3 quintos será el tiempo final para quien haya cruzado la meta adelante, Grand King of King número 2, con este está el camarógrafo del establo Le Artemida, debutando en el día de hoy y con tremenda carrera de Grand King of King, que entrena a Leonardo Almengot y la monta de Luigi Ortiz, que si cruza adelante habrá conseguido su segundo triunfo. De haber sido el número 6, Mystical Empath, lo hace para el Vivencia Stable, que entrena a Carlos Cabrera, la monta de José Baez. entrando ya Secretali. Listo, sí, están en competencia los participantes, majestuoso Rey afuera tratando de tomar el control, adelanta ahora por dentro, el embrar Don Elías también lo hace Doña Jacqueline. Don Elías en la recta, le gana domina por cabeza, Doña Jacqueline ataca ahora por dentro y pasa a dominar, Don Elías en el segundo lugar, a cuatro cuerpos, majestuoso Rey para el tercero, un cuerpo por fuera, Secret Ali, corre en el cuarto lugar y a tres en el último puesto, Forever Candy sigue la lucha fuerte por la primera posición cuando entran a la curva Doña Jacqueline domina por el pescuezo, para el segundo lugar Don Elías se adelanta por dentro del tercero, majestuoso Rey Forever Candy ahora se coloca en el cuarto lugar, sigue dominando el emplar Doña Jacqueline, se va hacia afuera el emplar Don Elías, majestuoso rey, ahora en el segundo lugar cuando están entrando a la recta final, Doña Jacqueline domina por cuerpo y medio, majestuoso rey ataca por fuera, Forever Candy avanza ahora en centro de pista desde la tercera posición, majestuoso rey a la delantera en los últimos 125 metros, amplía ventaja de Doña Jacqueline, majestuoso rey sigue abriendo ventaja. Majestuoso Rey gana fácil la quinta por cinco cuerpos. Forever Candy llega a segundo. Doña Jacqueline tercero llegó cuarto, Don Elías, la quinta y última posición para Secret Ali. 1 quintos. El tiempo final para el número 5. Majestuoso Rey. Que se lleva la quinta en el quinto centenario para el Vivencia Stable que entrena a Carlos Cabrera. Y la monta es de José Báez que logra su segundo triunfo de la programación. Salida, 1200 metros a la distancia. Listos. Y están en competencia los participantes. Fuerte la lucha. Marixa Quinn adentro, afuera. White Ross. Ahora es White Ross que pasa al frente. Maestra, como Ñoseos, en el salto inicial y va último. White Ross dominando por cabeza. Marixa Quinn adelanta ahora por dentro. Y al pasar el poste de los 900 metros a la delantera. White Ross queda en el segundo lugar. Para el tercero está adelantando el empleado. Learn Petit. El cuarto por fuera para Mal Querido. La quinta posición para Sky The Limit, Marixa Quinn dominando ahora por dos cuerpos por fuera, Laird Petit para el segundo lugar, en el tercero está corriendo White Cross, el cuarto lugar para mal Malquerido, pasan el poste de los 500 metros finales y Marixa Quinn sigue dominando la ventaja es de cuerpo y medio, Laird Petit insiste por fuera en el segundo lugar White Cross adentro para el tercero están en la recta final, Marixa Quinn sigue dominando un cuerpo su ventaja, ataca por fuera en plan, plano, Petit cuando faltan ahora 150 metros para la meta, Marixa Quinn. ampliando la ventaja de la lucha para la segunda posición con Ler Petit que domina White Ross. Marixa Queen ganando el sexto evento por cinco cuerpos. Ler Petit llega segundo, White Trust tercero, foto para el cuarto lugar con los ejemplares maestra adentro y afuera, Sky de límite, el último para Malquerido. El último candidato de la banca cerrando el pool. Con tiempo de 1'14 cerrado, se lleva la victoria Marisa Quinn. Marcada con el número 2 y la monta de José Reyes, que sigue caliente. El veterano jinete, el decano José Gilberto Reyes, se lleva victoria. Y esta vez sobre Marisa Quinn, que termina en tiempo de 1'14 cerrado para los 1.200 metros. Esta representa el establo Doña Carmen, que entrena a Carlos Ruiz. Segundo lugar para el número 1, Leonard Petit. Para el fuera de pool, Genaro Rosario como entrenador.